x cuadrado menos 7x más 6 menor o igual que 0 y x menos 1 mayor o igual que 0, no, 3x más 2 te hace cada uno por separado, ¿vale? Te haces este, que este era hacia la ecuación de segundo grado, ¿no? Es que mi calculadora hace la cosa en el segundo grado. División de derivación, vamos a ver. Cuando está flojo, pues 6 y 1, ¿vale? Haces la rayita, pones el 1, pones el 6. ¿Dónde crees que va a valer? Siempre igual. En esto de segundo grado es o estas dos y esta no, o esta y estas dos no. ¿Cuál crees que es? Con cada uno te vale. ¿Cómo? Con cada uno te vale. Con cada R de en medio, 2. Pues haces 2 al cuadrado. Menos 7 por 2 más 6. Pues 6, 10, menos 14. Da menos 4. Como es menor que 0, ¿lo cumple o no? Por las otras dos es que no. Entonces, para esta me vale desde 1 hasta 6. Entre los dos porque hay un igual. Y haces el otro. X mayor que 5. ¿Vale? Y pones las dos. Pero que coincidan los números. Tú no puedes poner aquí que está el 4 y que el 8. Si tú pones que aquí está el 1 y aquí está el 6. Y la parte que te vale es esta. Aquí pone que te vale el 5, 5 está aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y la parte que te vale cuando x es mayor que 5. Y ahora mira, ¿en cuál coinciden los dos? ¿En 5 y dónde más? Entre 5 y 6. Aquí. Pues entonces, entre 5 y 6, el 5 entra, no, el 5 no entra porque no tiene el igual, yo hago así, circulito así, y el 6 si entra lo relleno. Entonces el 5 no entra, lo pongo abierto. El 6 entra, lo pongo cerrado. ¿Vale? Pues hace estos dos. Y lo que hay que hacer son problemas. ¿Esos problemas o no? ¿Eh? Aquí hay un montón de problemas. Venga, Andrés. El calor.